Me decían Garrincha, sí, en la época de cuando estuve jugando en San Miguel, en el 88, 89. Eras habilidoso. Y tenía algo de habilidad, sí. Así decían los técnicos. Por eso te decían Garrincha. Por eso me decían Garrincha, sí. Fue un abuelo de un compañero mío, fue. Un día me vio jugar ahí, me tildó como Garrincha y ya de ahí conocido más popularmente como Garrincha, como decís vos. Muniz. Bueno, ha conseguido un importante empate ante Arenas de visitante, no es poca cosa. No, para nada, no es poca cosa. Nosotros sabíamos que el partido iba a ser interesante. Vitoriano juega muy bien, tiene buen trato de pelota, pero hicimos un buen partido. Sabe que Muñiz viene jugando bien, Muñiz viene haciendo buenos partidos, viene ejecutando, elaborando, pero nos encontramos con un rival que nos dio de local, son fuertes ellos y pudimos solucionar con un empate. Quedan tres partidos para terminar el campeonato. El próximo, un difícil equipo como Central Ballester. Difícil, encima de ellos están en la zona reducida, no van a querer perder esa posibilidad de bajar y sabe que se va a encontrar con un rival que vamos a jugar de local, que le vamos a hacer el mismo planteo que le hicimos en la primera ronda, donde pasamos a ganar nosotros, así que se sabe que es un buen partido el martes. La idea es zafar del descenso. La idea es decir, 100% fue de un primer momento Muñiz sabía que peleábamos el no desafiliar, así que el trabajo fue para eso. Y hoy, si Dios quiere, con un resultado más, un empate o un resultado a favor, ya estaríamos ahí saliendo de esa zona. El torneo que viene no van a tener problemas porque estarían de mitad de la tabla para arriba. Y vamos a estar casi, vamos a ser sexto, séptimo, vamos a ser una zona de promedio, así que vamos a tratar de mejorarlo el año que viene, vamos a ver cómo terminamos este año, vamos a hacer la evaluación del equipo y ver cómo puede ser armado para lo que viene. Tras Ballester, ¿qué dos equipos le faltan? Paraguayo y Yupanqui. También complicado. También complicado porque ellos están ahí queriendo también entrar al reducido, tienen todas posibilidades, están todos encima y sí, seguramente que van a ser lindos partidos los dos que quedan.